Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BM Informática. Bien, como ustedes saben, ya la actualización a Windows 10 gratuita ya pasó. El 29 de julio fue el último día. Pero hay un pequeño resquicio, como una puerta de atrás, que nos permitiría todavía actualizarnos. Bien, Windows se supone que sigue dando la actualización gratuita a personas que necesitan las opciones de accesibilidad que tiene Windows. Entonces él en principio tiene un enlace y no realmente no comprueba si la persona lo necesita o no lo necesita. Igual más adelante pues lo hace, pero de momento no. Entonces es muy sencillo, nosotros nos iríamos por internet y pondríamos este enlace. Yo les voy a dejar el enlace abajo en la descripción del vídeo, me metería en. Y tan simple como aquí ya me lo pone, actualización gratuita Windows 10 para los clientes que usan tecnología de asistencia. Entonces, como el Windows 10 mejora la accesibilidad, pues entonces todavía lo seguiría haciendo. Yo simplemente le tendría que dar a actualizar ahora, aquí, y él empezaría a descargar y nos saldría la misma actualización que para que nosotros empezaríamos a actualizar. Evidentemente aquí pues me la va a parar porque yo ya tengo Windows 10, pero entonces nos haría esa actualización. Bueno, aquí como todavía no le he actualizado al Windows 10 Anniversary, todavía me daría alguna, me podría actualizar este Windows 10 más avanzado. Pero lo bueno que tiene es que aunque tú tengas un Windows 8 o un Windows 7, pues te lo permitiría hacer. Yo, como les he dicho, les voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo por si alguna persona todavía quiere usar este resquicio para poder actualizarse gratuitamente a Windows 10. Muy bien, pues hasta aquí este tutorial, cortito pero como ven bastante interesante. Si les ha gustado me pueden dar un like, se pueden suscribir a mi canal, ya saben, ahí abajo donde pone suscribirse, así van a estar informados del vídeo o vídeos que subimos a diario. Me pueden seguir en las redes sociales, tienen todos los enlaces debajo y además en las páginas de la Buhardilla de BM y en EBM Informática, donde además también tenemos artículos bastante interesantes. Cualquier comentario, sugerencia o petición me la ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el vídeo de mañana.